Bueno, Bessy, ya estamos al aire y como lo había anunciado, pues estamos con el chef aquí presente. Chef, muy buenos días, ¿cómo está, chef? Buenos días, Cía, buenos días con todos. Ya estamos listos para el trabajo. Ya contamos con los ingredientes bastante simples, básicos, que ahorita los vamos a ver también. Claro que sí, chef, y más que nada, pues el día de hoy es miércoles de endulcémonos. Así que a todas las mamitas y papitos, vecinas, vecinos que me estén viendo y que les encanta el dulce, pues hoy es su día. Así que vamos rápidamente con la lista de ingredientes. Exacto. A ver, vamos no sé si en pantallas. Ahora sí. ¿Pantalla? Genial. Está. Entonces ahí vamos haciendo una descripción. El ingrediente principal lo tenemos por acá. Viene a ser crema de leche. ¿Ya? Vamos a trabajar crema de leche líquida, no la que viene enlatada, porque es más que nada para cocina. Podemos reemplazar este ingrediente tanto por chantilly o podemos también hacer una proporción de crema de leche con queso crema, de tal manera que sea algo un poco más light y no sea cargado de grasa. Claro que sí. Proseguimos. Luego, en este caso pueden escoger los frutos que ustedes más les guste. Por acá hemos escogido tres frutos de acuerdo a contrastes de color más que nada. Uno, que vienen a ser los arándanos, un fruto bastante colorido, bastante nutritivo sobre todo, por ejemplo, tiene bastantes propiedades que nos ayuda para los varones. Otra de las alternativas, el aguaymanto, o comúnmente lo conocemos como capulí, por ahí en quechua lo llaman el puchipuchi. Es un fruto cítrico de un color bastante intenso y sobre todo con un sabor que a todos nos es muy atractivo. Y uno de los frutos que casi todos tenemos en casa viene a ser los plátanos. Los plátanos, por ejemplo, vamos a ver una técnica de cómo podemos trabajarlo para evitar que se oscurezca, que se oxide. Y trabajamos tres tipos de galletas. Galletas integrales, por ahí no sé si sale en la toma. Sí, sí sale. Tenemos unas galletas integrales para, en este caso, las personas que buscan más fibra, que les ayude a la digestión y sobre todo que ayude a que la grasa no sea tan perenne en el cuerpo. Aparte hay unas galletas de vainilla, que son más económicas pero con un sabor bastante agradable, y unas galletas más oscuras, ¿no? Que podemos utilizar, bueno, no es por hacerle el cherry, pero unas galletas Oreo puede ser la alternativa. Buenísimo, ¿no? ¿Para qué no? Decoración, algo simple que podemos tener en el jardín, podemos usar hierbabuena, podemos utilizar menta, unas hojitas de cedrón o hasta la misma muña también. Ahí está, chef. Entonces vamos rápidamente, pues, a empezar esta deliciosa preparación. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? De acuerdo a la fruta que ustedes escojan, necesitamos ver, en este caso, la acidez que cuenta el producto. Cuando un fruto es más ácido, la ventaja que nos ayuda es que cuando lo licuemos o lo procesemos o lo machaquemos, no se oxide, o sea, no cambie de color. Por ejemplo, el plátano no tiene nada de acidez. Ahí es donde el plátano de inmediato empieza a oscurecerse, a pardearse, a oxidarse. Lo que vamos a hacer con el plátano, que va a ser lo primero, por acá tengo justamente unos cuchitos para poder trabajar. ¿No? Y después nuestro set que nos va a ayudar para lo que viene a ser el servido. Por acá tenemos la tablita. Claro que sí, bueno, en pantallas pues ves, estamos, te voy a hacer un reencuentro. Ahí está. Empezamos pues por los plátanos. Pueden trabajarlo el platanito con el cuchillo, pelarlo a mano, como se sientan ustedes más cómodas, no hay ningún problema por esa parte. Vamos a pelar el platanito. Aparte, gracias. Colocamos esto por acá. Del corte que ustedes gusten. Lo que vamos a hacer sí es que sea un corte delgado. Este proceso comúnmente se utiliza en industrias alimentarias, que es para trabajar las mermeladas y evitar que el producto se oxide. Por ejemplo, quiero hacer una mermelada de plátano, una mermelada de manzana. Si lo licuo va a salir marrón y no se va a ver atractivo. Lo que tengo por este ladito es agua hirviendo nada más. Nada más. Simplemente cualquier ollita, cacerolita, sartencita que tengan en casa. Colocan agüita, empieza a hervir y vamos a verter este plátano, vamos a colocarlo en el agua de unos minuto y medio a dos minutos, dependiendo del grosor del producto. Ya, entonces esto vamos a colocarlo por acá. Ahí está. Está un poquito pegado, así que lo que vamos a hacer es separarlo nada más. Acá el agüita está bien caliente. Lo que hace el agua es que quite el oxígeno del producto, para que junto con ello, en este blanqueado, que es el término correcto, al momento de procesar ya no se oxide, mantenga el mismo color del producto. Entonces vamos dejándolo por ese lado. Aparte, vamos a ir trabajando otros productos. ¿Qué es lo que tenemos por acá?
Vamos a ir avanzando con las galletas. Claro que sí. ¿Me gustas ayudar? Claro. ¿Está bien? A ver, dime. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajarlo acá sobre la tablita, pero nos vamos a ayudar con un utensilio simple que vamos a tener en casa. Tiene una bolsita, o bien vamos a trabajarlo con este otro bolito. Podemos licuarlo, que sería la alternativa más rápida. Y mientras vamos moliendo las galletitas, que es todo el proceso más simple, entonces, como vemos, la galleta no es necesario triturarla al máximo, porque si no va a ser un polvillo que al momento de comer bien nos puede hacer atorar. Que tenga ciertos trocitos para que le dé un poco más de estética y sobre todo volumen al momento de servir la preparación. Claro que sí. Pueden escoger la galleta que a ustedes más les guste. Pueden ser galletas con crema, galletas sin relleno, no hay ningún problema. Dulces, saladas, al gusto de cliente. Exacto. Hasta podemos trabajar las rosquitas, unos pancitos de maíz también triturados. A los que les gusta un poco más la fibra del producto, podemos trabajarla con granola. Podemos trabajar los cereales que vienen envasados también, en fin, ¿no? Todo producto que tenga la misma textura. Claro que por sí, acá, préstame un bolito, por favor. ¿Cuál es el siguiente paso, chef? Siguiente paso. Entonces, una vez que ya tenemos la galleta triturada, lo que vamos a hacer es acá ya retirar el plátano, ¿no? Okay. Recordar a las veces que están en casita que no hemos utilizado canela, azúcar, nada, solamente agua hervida y hemos puesto encima los plátanos. Exacto, solamente en el agua hirviendo, cuestión de minuto y medio, dos minutos máximo. Y ahorita vamos a mostrar cómo queda el platanito. El plátano está entero todavía. Podemos acá hacerle otro proceso que es para cortar la cocción, que es enfriarlo de inmediato, que es más que nada por cuestiones de BPM, ¿no? Que viene a ser buenas prácticas de manipulación. Si vemos el platanito, mantiene el color. Entonces, sí. Al momento de procesar, esto nos va a ayudar a que mantenga el color del producto y sobre todo mantiene el sabor. Perfecto. ¿Por qué agua fría y por qué agua caliente? Podemos analizar esa parte. El agua caliente lo que hace es sellar los poros del producto para que no salga el excesivo sabor del producto y sobre todo también mantenga el valor nutricional. Exactamente. Si es que es agua fría, le voy a sacar todo el sabor del plátano, se va a ir parte del valor nutricional, parte del valor nutricional del plátano. Y al final lo único que va a hacer es satisfacer el hambre, pero ya no nos va a nutrir ni sentir el sabor. Listo, entonces ya tenemos las tres frutas. Ya teniendo esta parte, vamos a dejar nuestra tablita por un costado y vamos a irnos a utilizar la licuadora. Ahí está. ¿Ya? Lo que vamos a hacer es una compota. La compota viene a ser cualquier fruto, obviamente limpio. Si es que tienen semillas o pepas grandes, retirarlas. Y el producto lo vamos a licuar adicionándole un poco de azúcar. Ah, perfecto. El porcentaje puede ir variando uno. Bueno, dentro de lo que es la industria de panadería y pastelería, casi se trabaja el porcentaje 50-50, o sea, cantidades iguales. Lo que podemos hacer acá es, de acuerdo al gusto de ustedes, es la cantidad de azúcar que ustedes requieren. Si les gusta más dulce, pueden incorporarle un poco más. Si les gusta un poco menos, el mismo dulzor del producto, del mismo fruto, exacto, también lo podemos utilizar. Vamos a trabajar primero el más claro, el plátano. Ahí está. En este caso, el plátano así al momento de licuar es bastante denso, así que vamos a requerir de la misma agüita, ¿no? Ya que tiene el mismo sabor del producto, un poquito de agua. ¿Ya? Y de acuerdo a lo que vamos a ir necesitando, vamos a ir adicionando. Entonces tenemos el platanito por ahí. Y esto vamos a procesarlo nada más. Y mientras nosotros la vamos licuando, entonces... Listo, rápido. Claro que sí. ¿Qué es? Esto vamos a reservarlo nuevamente acá. Ok. Por acá hay una cuchara. Listo. Por ejemplo, otro de los detalles que me ayudó a mí bastante es que tanto mi mamá como mi papá en casa me decían, no, ven, ayúdame. Entonces, es una de las maneras, aparte, que mantenemos en trabajo y en práctica a los chicos para que no estén tanto en el celular, por ejemplo. Claro. Y sobre todo que van aprendiendo cosas que les va a servir, digamos, en el caso que el papá salió y quieren hacerse un postre, no es necesario de que cuenten con la ayuda de alguien grande. Para ciertas manipulaciones, como el trabajo en calor o el momento de licuado, ahí sí pueden tener la asesoría. Pero el otro simplemente es fácil de ayudar a separar el producto. Claro que sí. Y de paso que nos desestresamos un poquito. Hasta ahí entonces ya tenemos el primero, ¿no? El plátano. Este mismo proceso vamos a hacer con todas las frutas que queramos. Okay. En este caso voy a hacer la presentación de tres contrastes de colores para ver cuál más atractivo le parece en casa y lo pueden hacer de repente hoy. Listo. Entonces ya tenemos licuados los tres productos. Lo que vamos a hacer nada más es esto. Lo podemos reducir al fuego para que tome un poco más de brillo.
O si queremos sentir el mismo sabor del producto, del fruto, simplemente lo trabajamos ahí. ¿Ya? Mientras esto se va a ir reduciendo, se lo dejamos por acá atrás. Nos falta la última parte, que viene a ser la crema. Esta cremita lo que vamos a hacer es batirla. Por acá tengo un batidor. Podemos trabajarlo a mano, podemos trabajar un batidor eléctrico que nos ayude un poquito más rápido el trabajo. Claro que sí. Listo. A ver, un tono corriente por acá. Acá hay un tono corriente. Ahí está, y bueno, recordar pues a las veces que pueden utilizar el fruto que ustedes deseen. En esta oportunidad hemos usado más que nada el plátano, que lo conseguimos rápidamente en el mercado de cerca de nuestra casa, el capulí y los arándanos, que son deliciosos. Ahora empezamos a batir la mezcla. Exacto. Otro de los puntos que usamos en pastelería es que siempre, en este caso la crema, a utilizar esté fría. Al trabajarlo frío, este producto, lo que, permíteme por favor, está un poquito flojo. Bueno, esos son siempre algunos inconvenientes de trabajarlo en vivo. Claro que sí, pero bueno, nosotros pues mostrándole a la gente ya que está. Es súper rápido y fácil poder hacer esta preparación. Entonces, crema fría nos va a ayudar a darle mejor consistencia. Y empezamos en velocidad baja. O sobre todo para no calentar el motor y ir dándole mejor consistencia. Y en un mismo sentido el batido. Y de ella lo vamos a ir incrementando poco a poco. Otra de las alternativas de trabajar puede ser el chantillín, que toma consistencia más rápido, pero tiene más porcentaje de grasa. Claro que sí. La otra diferencia, en este mismo batido podemos agregarle el queso crema, que es el queso que utilizamos para un cheesecake, por ejemplo. Nos da más consistencia y un toquecito de sabor salado, es bastante ligero. Vamos a batirlo un poco más rápido. Ahí está, nosotros vamos batiendo pues estas mezclas. Deseo recordarle que hemos utilizado tres tipos de galletas, más que nada a las chicas, a los chicos fitness, una galleta integral, a los que les gusta el salado, una club social y una Oreo pues para los más dulceros que nos están viendo en estos momentos. Esto ya va tomando consistencia poco a poco. Ahí está, chef. Y bueno, ¿en qué oportunidad podríamos hacer estas tan ricas mezclas, chef? Bueno, es una preparación que al ser rápida podemos trabajarla para un cumpleaños de los niños. Sobre todo, el contraste de colores ayuda a que a los pequeños se les sea muy atractivo. Aparte de ello, por el porcentaje que no es tan elevado en grasa, se puede utilizar como para una entrada, se puede utilizar en un postre, para diversos tipos de fiestas, para una cena romántica también. Claro que sí, ¿por qué no? Podemos acompañarlo con vino, a los mismos batidos o a las reducciones de cada fruto podemos agregarle un porcentaje de algún licor que nos guste en casa, de tal manera que ya le da el porcentaje de sabor adicional a la preparación. Esto ya va tomando consistencia. Ajá. Una preparación súper rápida, súper fácil y también económica, dependiendo de las frutas que nosotros decíamos veces. Así que ya sabes qué platillo puedes hacer para pues sorprender a nuestros familiares como un postre en especial. Muy bien, listo, chef. Vamos a dejar esto por acá. Ahí está. Y lo que vamos a hacer es servirlo. Por acá tengo unos vasos. Ahí está. Ya. Vamos a trabajar. Tengo unas paletas por acá. Ajá. Y lo que vamos a hacer es... ¿Qué galleta prefieres? Oreo. A ver, vamos a mandar la galletita debajo. Y la acomodamos. Ahí está. Recordamos pues que las galletas han sido pues aplastadas rápidamente. Y vamos a llenar con la crema. Llenamos con la crema. Súper rápido, súper práctico, ¿ves? Y delicioso también. Solo lleno una parte. ¿Qué fruta más prefieres? Arándanos. Vamos a otra paleta. Y lo que vamos a hacer es... Vamos a una mezcladita.
Podemos trabajar la fruta picada también, si gustan, no necesariamente procesada. Podemos mezclar, que si no, dos frutas, ¿no? Depende de todas las vecinas que nos están viendo. Hacer todo un contraste de colores a la presentación también. Está súper rápido, práctico y delicioso. Ya tenemos ahí pues la presentación. Y terminamos con un poquitito más de crema para que nos quede un marmoleado debajo. Recordarles pues a todas las veces que el día de hoy el programa es de Endulcémonos. El día de mañana, chef, ¿qué nos toca? Mañana tenemos nuestro segmento de Del Campo a la Mesa. Del Campo a la Mesa, con productos pues de nuestra zona, para poder apreciar un poco más y recordarles pues a las veces que día a día vamos a tener algo diferente para ustedes. Chef, un saludo a alguien que quiere enviar el día de mañana, invítenos también al programa. Sí, exacto, mañana no se pierdan el programa, estamos acá a las 11:30 de la mañana. 11:30 de la mañana preparando Del Campo a la Mesa, ahí está. Vamos a trabajar por acá unos arándanos para darle contra. Ahí está, estamos viendo en pantalla, se ve delicioso y yo sé que todas las vecinas van a ir en estos momentos para preparar una presentación para su familia dándole los toques especiales.